Hola, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Mi nombre es Diana Castillo, soy organizadora logística de DC Decora y hoy voy a enseñarles cómo hacer toppers personalizados. Estos toppers los utilizamos para los cupcakes o postres que vayamos a montar en nuestras fiestas, o bien sea para un recordatorio o algo que queramos implementar. Los invito a que veamos los materiales que vamos a usar. Bueno, este topper ya lo tenemos cortado, pero entonces vamos a iniciar desde un topper que no hemos recortado. Esta clase de digital la puedes hacer en Photoshop, pues si tienes manejo de este programa, si no, también podemos conseguir los apliques ya listos en el mercado. Vamos a cortar el topper. Lo podemos hacer con borde blanco, como lo hice en este caso, borde blanco. O lo podemos hacer a ras. En este caso lo vamos a hacer borde blanco, que es dejando un pequeño espacio entre el digital y lo que vamos a cortar. Esta parte digital la podemos manejar en Photoshop, como les decía, si tienen algún conocimiento del programa, para poderlo personalizar. En caso de que no, podemos utilizar simplemente el aplique y pues omitimos la parte del nombre del homenajeado. Cuando hablamos de personalizado, generalmente pues va el nombre del homenajeado y el número del añito que está cumpliendo. En esta parte del corte sí es bueno que tengamos un buen manejo para que se vea prolijo. Ya tenemos entonces el corte de nuestro topper y vamos a utilizar un fondo que más se nos acomode. En este caso vamos a utilizar el foamy escarchado. Vamos a hacerle un fondo. Lo pegamos con nuestra pistola de silicona. No les aconsejo utilizar ningún otro tipo de pegante, la silicona es lo más seguro para que no se nos vaya a despegar. Lo pegamos y vamos a cortar dejando un espacio entre lo digital y nuestro foamy. Así le vamos a dar como un destello al topper y ya queda más fabricado. Ya tenemos entonces nuestro topper con nuestro fondo. Vamos a utilizar alguno de nuestros palitos. Cualquiera de estos palitos los conseguimos en el mercado. Son pitillos o son los palitos que utilizamos para las bombas. En este caso voy a utilizar uno blanco o bien sea este grande. Este topper es grande, entonces vamos a utilizar este palo más largo. Le aplicamos silicona. Y pegamos. Esta es una de las técnicas. Ahorita les voy a enseñar otra que es con un fondo 3D. Se ve también hermoso. Aquí tenemos nuestro topper. Lo podemos dejar así o le podemos poner algo más de decoración. Todo depende del gusto. Tomamos un trozo de cinta de tela y aquí vamos a aprender a hacer un moñito muy sencillo. Lo cruzamos, pegamos con silicona
Luego aplicamos silicona en la parte de atrás, tomamos del centro y pegamos. Ok, nos queda un moñito muy sencillo de hacer. Estos moñitos los utilizo mucho para baby shower, para darle ese toque de ternura. Bueno, aquí hubiéramos podido utilizar un moñito más grande o un moñito doble, le podemos añadir otra cinta. Ahora vamos a hacer otro topper con la blonda. Este que hicimos lo hicimos con foamy. Este lo vamos a hacer con la blonda. Aquí es donde les voy a enseñar cómo hacerlo para que nos quede 3D. Voy a utilizar el palo más corto. Este sí es un topper que vamos a utilizar para los postres, para los cupcakes, los brownies, en fin, para decorarlos. Aquí ya tenemos previamente cortado nuestro topper. Vamos a pegarlo por un lado. Y por el otro lado le vamos a pegar la blonda. Tratamos de guardar que nos quede dentro del círculo. Y así nos da un efecto 3D. Este sí vale la pena ponerle un moñito. De pronto para niños, a excepción del baby shower, no es muy aconsejable lo del moñito. Cruzamos, pegamos, y luego en la parte de atrás tomamos el centro y pegamos. Okay. Este sería nuestro otro topper para postres. También nos sirve para recordatorio, podemos adicionarle, como les decía, en la parte gráfica, podemos adicionarle la fecha, el número de años, o si definitivamente no vamos a utilizar el programa, pues entonces compramos el topper ya fabricado. Vamos a hacer este de hipopótamo, que sería el topper ya fabricado que compramos. Como se pueden dar cuenta, no tiene ningún tipo de personalización, es únicamente un topper que podemos conseguir fácilmente en el mercado. Vamos a hacerle un fondo. En este caso sería temática de selva. Si vamos a utilizar un fondo morado o lila como el que tengo, es porque es una niña. Lo que tiene el foamy escarchado es que nos da como luz a lo que estamos fabricando, como ese toque de brillo. Este también, este aplique que estoy cortando también lo podemos utilizar en grande escala para decoración en paredes, ya sea en cuartos o en la fiesta temática que estamos decorando. Vamos a ponerle un palito. En este caso no voy a utilizar el moñito. Estos son toppers muy sencillos que podemos utilizar para decorar. Lo podemos utilizar para decorar en una botellita. Aquí tenemos varios fabricados. Este es personalizado. Este también. Este lo utilicé en un pitillo de cartón que se ve hermoso. Si lo dejamos un poco más abajo el topper, podemos realmente utilizarlo para las bebidas. Bueno, espero les haya gustado. Este es un topper muy usado para las fiestas temáticas personalizadas. Bueno, así queda nuestro topper. Algunos los hicimos con fondo en foamy, otros con fondo en blonda. Algunos no le utilizamos fondo, únicamente el moñito. Estos son toppers que podemos utilizar para nuestras fiestas temáticas, bien sean personalizados o los stickers que conseguimos en el mercado. Espero les haya gustado. Recuerden, soy Diana Castillo de DC Decora. Espero verlos en una próxima oportunidad.